Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, dice. Buenas noches, dice. Eso, muy bien, como que han tomado café de las 5 de la tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Ya, buenas noches, muy bien. Vayan conectándose mientras los otros se unen. Por favor, señor Steven, ¿en qué quedamos la clase anterior? A ver, chicos, hoy les iba a tomar la prueba, pero no les voy a tomar, les voy a tomar el día lunes que viene, ¿de acuerdo? Justamente así le va a decir que nos quedan una, tomar pruebas. Sí, la mitad va a ser una prueba escrita y la otra parte va a ser oral, 50-50. Entonces, hoy le envío a cada persona le coloqué un procedimiento. Ese procedimiento lo va a estudiar para que el día lunes al que le salga sorteado empezamos por cualquiera, lo que quiere decir que el día lunes se preparan todos. Son procedimientos cortos que usted lo va a hacer, pero es práctico. Nada de láminas, nada de cosas. Simplemente usted lo va a hacer práctico. Ese va a valer 5 puntos. Y la evaluación 5. De ahí dividimos y sacamos la nota. Sumamos, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, para que se preparen, todo va a ser de procedimientos y tienen hasta el próximo día lunes. Ya les voy a indicar cómo está.
Sí, mirando aquí la pantalla. Sí, sí. Listo. Aquí está, voy a ir confirmando quiénes están asistiendo a clases y quiénes ya se retiraron y quiénes ya tienen que, ya dieron el tema o tienen que dar el tema, ya está asignado el tema. A Curio, Supe, yo seré Berenice. Está. ¿Me escucha? Sí, sí, se lo escucha, Lisa. Ya, a Curio Supe, yo se la Berenice. ¿Existe o no está? Bueno, parece que es del Anti Grefa, Katy, Shakira. Sí, buenas noches, Lisa. Buenas noches. ¿Tú ya me diste el tema del trabajo que tienen que exponer todos? ¿O no? No, Lice. Listo. Su tema es desinfección y tipos de desinfección, ¿sí? Ese es su tema para exponer. Su trabajo para la evaluación es técnica de administración de medicamento por vía intramuscular, ¿sí? Eso vamos a ver hoy en clases. Y de lo que demos, sube la plataforma y usted lo va a hacer con un muñeco, con una naranja, compra un pedazo de carne, en lo que sea, usted va a hacer la demostración práctica, ¿de acuerdo? Todo hablado. Sí. Listo. O sea, tengo allí que hacer lo práctico, me dice. Sí. Y el tema que usted tiene que preparar para la exposición es desinfección y tipos de desinfección. Ese es un tema que va a preparar en preguntas de examen son estas que yo les voy a dar, y dice preguntas de examen. Y trabajo para exposición es lo que está en la otra columna, que es desinfección y tipos de desinfección, ¿de acuerdo? Ayerbe Chávez, Kevin Alexander, ¿usted ya dio el tema? No, profe. ¿Falta exponer? Sí, profe. ¿Qué tema tiene usted? Dicen, de hecho creo que el compañero ya expuso, les recuerdo que está hablando de las personas que estaban nombradas en el PDF. Ya, entonces, a ver. El compañero Ayerbe creo que sí estaba. ¿Ayerbe ya expuso? ¿O sí, tiene que exponer? Tengo que exponer todavía, profe. Ya, entonces usted ya no tiene tema, tema de desinfección concurrente. Entonces le borro este y dígame su tema, ¿cuál era? ¿O cuál es? Ya le vuelvo a revisar, profe, ya le aviso. Ok. Agualongo, Chimbolema, Luis Armando. Por favor, confírmeme si él existe. Si él está o ya se retiró. Agualongo, Chimbolema, Luis Armando. Dicen, ya tengo el tema de Kevin Ayerbe. Ok, espérame, voy a colocar amarillo aquí para darme cuenta, ya listo. Dime, ¿cuál es su tema? Necesidades de diagnóstico y tratamiento, admisión del paciente al hospital, transferencia del enfermo a otra sala, alta del paciente. ¿Y alta? Sí, ¿no es cierto? Admisión del paciente, transferencia y alta, ¿correcto?
Admisión del paciente al hospital, transferencia del enfermo a otra sala, alta del paciente. Perfecto, listo. Azogue Freddy Santiago. Buenas noches, licenciado. ¿Tiene tema usted o no tiene tema? Sí, ya expuse, licenciado. ¿Ya expuso? Sí, era control de ingesta y eliminación. Ya, listo. Entonces le retiro este. Ya. Ayerbe Chávez, Kevin, tu tema para el examen es técnica de administración de medicamento por vía intradérmica. ¿Sí? Entonces, esto es para el día lunes y esto es para hoy, la admisión del paciente. Ya tienes el tema para hoy, para que expongas hoy, ¿ya? Azogue Freddy, técnica de tendido de cama cerrada, ¿sí? ¿Y el tema tú ya expusiste? Sí, licenciada. Técnica de higiene en la unidad. Este ya, entonces le retiro este. ¿Recuerdas tu tema? Ingesta, ¿no? Ya le dicto ahorita, Lisa. Era control de ingesta y eliminación. Ya. Listo. Listo. Almachi Castillo, Anabel Marina, Marisa. Sí, buenas noches, Lice. Tendido de cama quirúrgica para la prueba. Lice. ¿Qué tema? Recolección de muestra de esputo y sangre en adulto. Listo. Entonces, recolección de muestras fue, ¿no? Sí. Listo. Ya está. Y la prueba para el examen le toca es el tendido de cama, ¿ya? Listo. Bueno, Pérez Segundo Apolinario. Presente, Lice. Listo. ¿Ya dio el tema o le di asigné un tema o no? Ya expuse. ¿Qué tema dio? Necesidades de eliminación intestinal y vesical. Ya, listo. Entonces le borro este. Listo, entonces ya está dado este tema. Listo. Baño Sánchez Jordi Damián. Segundo, tu tema es colocación y retiro de prendas de protección, ¿no? Ahí debe conseguirse una bata, un gorro, unas gafas, lo que son las prendas de protección. Es colocación y retiro de prendas de protección. Repiten todo el procedimiento en casa, luego lo repiten una o dos veces o las que sean necesarias para que cuando estén en la pantalla ustedes expongan como debe ser.
Baño, Sánchez, Jordi, Damián. Sí, listen. Ya, tu tema es, ¿ya expusiste tú? No, pero sí me asignó tema, Lisa. Ya, baño de esponja es tu pregunta de examen. Y técnica de medición de peso en niños, ¿ya te di el tema? El tema, pero es parecido al del anterior compañero, porque es necesidad de eliminación intestinal y vesical, enema de limpieza y colocación de sonda rectal. Allá. Pero si quieres le hago de ese tema, Lisen, porque está parecido con el del anterior compañero. Es técnica de medición de peso en niños. Ya, Lisen, entonces ya le preparo la exposición para eso. Ya, listo. Igual aquí si quieren preparen la nota, preparen el tema y para que mejoren sus notas no hay problema. Ya, a ver, su pregunta de examen es baño de esponja, ¿no? Castellanos, Ortiz, Kimberly, Paola. Presente. Ya, lavado de cuero cabelludo. ¿Sí? Yo ya expuse, o sea, pero fue otro tema. No, esta es la pregunta del examen. Ya, y si usted ya expuso, ya no vuelve a exponer ya, porque solo tienen que tener una nota de temas, ya, de exposiciones, de consultas. ¿Hago diapositivas? No, mi amor, pero que no entienden. Estoy preguntando que el lavado de cuero cabelludo es el procedimiento. Usted tiene que hacer el procedimiento, pero lo hace práctico. Y en ese momento se conecta para que lo haga en vivo. En ese momento ustedes explican el procedimiento, paso a paso, el equipo, qué es lo que necesitan, los insumos, y ahí explica el procedimiento. Se consigue una muñeca, la pone al lado de la cama y usted va explicando. Paso uno, etcétera, como ya han aprendido. Este tema no va a dar porque usted dice que ya dio el tema. Yo ya voy a corroborar con las notas que yo tengo allí, ¿ya? ¿Qué tema dio usted? Necesidades del intestinal vesical frente tenemos vesical en paciente femenino y masculino. ¿Enema? Necesidades de coordinación intestinal y vesical. Ya listo, entonces este ya está dado. A ver, bueno, aquí nos vamos a pasar el tiempo, ya hemos gastado. Entonces yo le voy a compartir al compañero y aquí están los nombres de ustedes, aquí está la pregunta para el examen. Les estoy dando una ayuda. Lo ideal es que ese día pensé yo sortear y a la que le salga es que explique, como he hecho anteriormente. Ahorita decidí darles la pregunta para que la estudien y hagan el procedimiento correctamente. El tema, el trabajo de exposición está aquí. Al frente están los temas con los cuales ustedes van a preparar la presentación. Esto es trabajo para exposición. Eso es una presentación que van a hacer. Si usted ya expuso, ya no haga la exposición, ¿sí? Los que no expusieron son los que tienen que exponer, ¿sí? El día, vamos a tener clases hasta el día jueves, el día lunes vamos a tener la prueba, tanto teórica como práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Perdón, dice. O el martes mismo. Diga. ¿Perdón? A ver, uno por uno, hábleme. Tengan la bondad. Para recalcar, día lunes o martes mismo, porque en sí con el licenciado paramédico ya terminamos. Entonces todo el mundo está confundido si va a ser el martes mismo que tenemos clases normalmente o.
Claro, tenemos clases que son, o sea, ¿por qué terminaron con él? Si tenemos clases, nosotros terminamos todavía, empezamos el 20 de abril. Claro, porque bueno, el licenciado ya nos informó. Al 20 de abril, al 20 de marzo es un mes, al 20 de junio son 2 meses, y al 20 de abril, a julio, son 3 meses de clases. Eso bueno. Es lo que yo tengo entendido. No sé por qué el licenciado acabó tan... No sé. Listo, pero en sí no sacaría la prueba el martes, entonces... ¿Perdón? O sea, la prueba está para el martes. ¿Alguien más me preguntaba? A ver, chicos, aquí está el nombre y los apellidos de vosotros. Aquí están la pregunta del examen, con la cual ustedes van a preparar el procedimiento práctico, 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 ¿sí? Lo va a hacer aquí. Estos trabajos de exposición son para los chicos, para los señores estudiantes que aún no han expuesto, y ese casillero solo está calificado con la nota de los que ya expusieron. Entonces, ahorita... yo voy a pasar tiempo en esto y tengo que seguir en administración de medicamentos. Entonces yo le voy a mandar al compañero, al presidente, con los temas ahora mismo para que ustedes vean los temas y vayan preparando. El día martes tenemos la prueba, ¿sí? Entonces, como pienso que no vamos a alcanzar, entonces, la prueba teórica la vamos a hacer el jueves. Y la prueba, el examen teórico. Y el examen práctico lo hacemos el día martes para que ustedes tengan oportunidad de prepararse. El examen teórico, ustedes ya saben, ahorita ya han estudiado, ya están listos, no va a haber problema. Porque aquí nos vamos a demorar un poquito en este examen, ¿sí? Porque es cada uno que va a hacer el procedimiento. De ahí terminamos esto y seguimos con los trabajos de exposición. ¿De acuerdo? Sí, ¿puede volver a repetir lo último de qué día hay examen y qué no? Porque se me entrecortó la clase. Ok. Escúchalo. A ver, el día jueves que tenemos clase, vamos a tener el examen teórico, ¿sí? 30 minutos de examen teórico. Y el martes, que tengan tiempo para preparar y van a explicar bien el procedimiento, lo vamos a hacer el examen práctico. El martes, el examen práctico, ¿de acuerdo? Terminamos el martes de exponer el examen, de hacer el examen, y seguimos con los trabajos de exposición. Los trabajos de exposición son para las personas que aún no han presentado su trabajo. Entonces, todos ustedes van a exponer un tema. Y aquí está el tema, ¿sí? El tema con el cual va a preparar la exposición siguiendo las recomendaciones, ¿sí? Letra grande, si son bastantes, en la técnica son bastantes pasos, pues usted ponga la letra grande y hágalo en diferentes diapositivas, ¿sí? Para que no coloque esa letra pequeñita que no se mira, ¿sí? Verifique que el audio esté adecuado para la exposición. Y le rogaría que lo presente desde una computadora, o si no, para proyectarle desde acá, me envía y yo le proyecto desde acá la exposición para que se vea bien, ¿sí? Con todas las recomendaciones que usted ya sabe. Si usted no sigue las recomendaciones, yo le mando a preparar nuevamente el tema y no expone. Va a preparar otra vez el tema. Entonces, para evitar eso, mejor haga la presentación con letras grandes, con dibujo que se vea, usted véale cómo le hace, pero que tiene que estar claro.
porque en el momento que proyecta son letras pequeñas y no se visualizan, no puede exponer, tiene que preparar el tema antes de exponer, por favor, leerlo, porque viene acá y no puede ni leer, entonces eso vamos a hacer, ¿de acuerdo? Sí, listen, pero María, así es que nosotros tenemos el nombre para continuar con eso, pues. ¿Cómo? O sea, listen, nosotros tenemos el tema para iniciar con eso, o sea, le digo que nos dé el tema y ya. Ah, ya listo, ok. Ya, aquí están los temas, ¿no? Entonces ya les completo para todos y por favor, Steven, a los compañeros que ya están retirados de la lista, por favor colóqueles en rojo para no darles tema o sacarles el tema para poder poner a los demás. Los del sábado, no les ponga porque ellos ya expusieron, ¿sí? Entonces, solo haga cuenta con los compañeros que usted tiene y los que están asistiendo a clase. Porque estaba viendo la lista y hay unos que han venido primera vez y otros. Entonces, bueno, ya le comparto esta y ahorita vamos a seguir con lo que es administración de medicamentos. En administración, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Escúcheme, si en esta elaboración de esta exposición de trabajo, revisa, tiene alguna duda, por favor, para que le comente al compañero y el compañero se encarga de preguntarme para yo decirle, ¿de acuerdo? Que tiene alguna duda o alguna cosa, o cómo le prepara, o cómo le hace, o el registro, cómo explico, etcétera. En administración de medicamentos, ¿me puede informar, Steven, en qué quedamos? La verdad no recuerdo bien, perdón. A ver, administración de medicamentos por vía nasal ya, ¿no? Por vía tópica ya. Por vía oftálmica ya. Por vía ótica. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos listos. Bueno, entonces vamos en vía. ¿Se mira la presentación? Sí. Ok. Ya, entonces vamos con administración de medicamentos por vía ótica. ¿No? Es la aplicación de medicamento por instilación a través del conducto auditivo externo, ¿sí? Para administración de medicamentos, ¿qué haríamos aquí en este caso? Voy a administrar medicamento por vía óptica. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer? Una limpieza. Exacto. Una limpieza del conducto auditivo para saber si no hay secreción, si no hay tierra, si no hay arena, lo que haya en el oído, ¿no es cierto? Para poder visualizar. El objetivo es lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción local. Cuando yo administro medicamentos por una zona, es la acción que voy a conseguir es local. El paciente refiere dolor a nivel del oído, y no es un dolor generalizado, sino es un dolor a nivel de un sitio, ¿sí? Entonces el medicamento va a ejercer acción solo a ese nivel. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo le vamos a colocar al paciente? En posición Fowler, flexionando la cabeza hacia el lado contrario del oído dañado. O bien recostado, descansando la cabeza hacia el lado sano. Aquí dice, tomar el pabellón auricular con los dedos índice y pulgar y tirar él hacia arriba y hacia atrás para exponer el conducto auditivo. Si se trata de un paciente pediátrico, proyectarlo hacia abajo y hacia atrás.
Entonces, aquí está. Si es un paciente, lo colocamos en posición semi-Fowler y de ahí lo colocamos de lado, ¿sí? Y previamente explicándole el procedimiento, con guantes, como miran aquí, y tratamos de llevar el oído hacia atrás y hacia arriba para los adultos, y hacia atrás y hacia abajo para los niños, para poder visualizar el conducto y poder administrar el medicamento. Dice, tomar el frasco con la otra mano, tomar con la otra mano el frasco que contiene el medicamento y presionarlo para que salga el medicamento. Suave, ¿no es cierto? Instilar la cantidad de gotas prescritas, si le prescribieron una gota o si el médico prescribió dos gotas. Dirigiéndolas hacia la superficie lateral del canal auditivo. Lateral, no dice que le coloque en el centro, sino en el lateral del conducto auditivo, ¿no? Evitar tocar el oído con el frasco del medicamento para impedir que pueda contaminarse, ¿sí? Hay que cuidarlo. Es verdad que vamos a utilizar el medicamento en el mismo paciente, pero hay que evitar que se contamine el frasco, ¿sí? Y lo tapamos. Sujetar el pabellón auricular hasta que el medicamento se haya introducido por completo. Entonces lo sujeta y ve hasta que el medicamento se haya introducido en el área, en el oído. Mantener al paciente en esa posición por unos minutos a fin de que el medicamento llegue a todas las zonas del canal auditivo. Aquí dice, no utilizar gasas o torundas como tapón, ya que esto absorben el medicamento. Entonces, absorbe el medicamento y en el conducto auditivo no va a haber medicamento, sino que lo va a absorber la gasa y no se va a conseguir el efecto. Decimos, bueno, ¿y por qué no alivia el dolor? Si al colocar la gasa se absorbió, ¿de acuerdo? Consideraciones especiales. Las gotas administradas en el conducto auditivo externo deben estar a una temperatura de 37 grados centígrados, ya que el tímpano es muy sensible al frío y podría producir dolor o podría producir mareo o malestar en el paciente. No vamos a colocar gotas que estén heladas o que estén en el congelador, ¿no? A temperatura ambiente. Evitar administrar más de 3 gotas en cada oído. No le vamos a colocar 5 o 10. Solo las gotas que están prescritas, sea 1, sea 2, máximo 3 gotas en cada conducto auditivo. Si es que está indicado, coloque en los 2 conductos auditivos. Pero si dice coloque en el conducto auditivo derecho o izquierdo, solo vamos a colocar en un conducto auditivo. Los lavados óticos para la extracción de tapones de cerumen deben ser realizados por personal experto y jamás introducir instrumentos punzantes en el conducto auditivo, ya que estos pueden perforar el tímpano. Usted no va a hacer lavado de oídos. Así le digan, mire, el paciente tiene bastante cerumen, hay que hacerle un lavado de oídos. Eso no puede hacer usted, ¿ya? Hay que hacerlo con un equipo estéril y con mucho cuidado. Si no se lo hace con cuidado, usted puede perforar el tímpano. Y ese es un lavado de oídos. Bueno, podemos hacerlo como enfermeras o si no puede hacer los médicos. La mayoría de lavado de oídos los hacen los médicos, pero si es que fuese necesario, podría hacerle una enfermera. Usted, como auxiliar, podría proporcionar los insumos o lo que necesite el médico o la enfermera, como por ejemplo la jeringa de lavado de oído estéril, que usted la podría abrir, presentarle. Usted podría proporcionarle los guantes. Usted podría proporcionar el agua tibia, ¿sí? Podría pasarle una semilumna. Podría hacer sentar al paciente para realizar el lavado de oídos, ¿ya? Y también
perdón. Entonces, todos estos equipos e insumos usted podría proporcionarle al médico para que realice este lavado de oídos. Si a usted le piden que haga lavado de oídos, no lo puede hacer, ¿ya? Porque por quererlo hacer voy a introducir el agua demasiado caliente o el agua demasiado fría, lo hago con presión, entonces voy a causar un daño en el paciente. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está fácil de hacerlo? Sí, a ver. Sí. ¿Sí? ¿Y qué más falta aquí en la técnica? ¿Qué cosas más nos dijimos? Lo de siempre, ¿no? Lavado de manos. La higienización de manos, explicar el procedimiento, presentarse, preparar todos los insumos y equipos que necesite para hacer el procedimiento. Todo eso tengo que listo. Identificar que se trate del mismo paciente. Administración de medicamentos por vía parenteral, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de para qué vamos a administrar, cuáles son los objetivos. Administrar fármacos por vía parenteral con fines preventivos pueden ser para prevenir alguna infección, pueden ser de diagnóstico para ayudar a ver qué tipo de enfermedad tiene o terapéuticos para ayudar al tratamiento. Conocer el procedimiento para la administración de medicamentos por vía prescrita. Ya, preparación de los medicamentos parenterales. Por favor, léame a alguien. La técnica para administración de medicamentos parenterales requiere de una considerable destreza manual, pero sobre todo del empleo de una técnica estéril, tanto para la preparación del medicamento como para su aplicación. Ya, uno. Entonces, perdón. Entonces, para la administración de medicamentos hay que tener conocimiento. ¿Cómo voy a administrar? Primerito, yo tengo que ver la prescripción médica para saber cómo el médico me dice que yo administre el medicamento. ¿Sí? Y lo más importante de aquí es el empleo de una técnica estéril en el momento de preparar los medicamentos, ya que si yo no manejo buenas normas de preparación de los medicamentos, puedo contaminar el medicamento, ¿sí? Y sin darme cuenta, voy a ingresar otro tipo de virus o otro tipo de bacteria al organismo del paciente. Por eso es muy importante que yo guarde una estricta técnica del manejo estéril del medicamento. Continúe. Primero. Chicas, siga por favor. ¿Quién está leyendo? Verificar la orden y forma de administración del medicamento en el expediente clínico y CARDES. Dos, lavarse las manos antes de preparar el medicamento. Se recomienda utilizar un desinfectante especial para las manos de acción rápida y prolongada de amplio aspecto antimicrobiano e hipoalergénico. Ya, entonces es importante que usted siempre vea en el expediente clínico o en la historia clínica cómo el médico indica que se administra el medicamento, por vía oral, inyectable, por vía tópica, por vía oftálmica, ótica, etc. Y además dice que nos ayudamos del CARDEX, ¿sí? Del CARDEX, donde viene ya resumido el tipo de medicamento, la vía, la dosis,
y responsabilidad. Para todo procedimiento nos dice higienización de las manos. Utilizar un tipo de alcohol al 70% para desinfección de las manos. Ya, preparación del equipo. Jeringas de 1 ml con aguja de 26 por 13 graduada en UI para administración de medicamentos o vacunas. De 2 ml con agujas de 22 por 32 para administración IM en pacientes adultos y 23 por 32 para administración IM en pacientes pediátricos. De 5 y 10 ml con agujas de 21 por 38 y 22 por 32 para administración IM e IV. Ya. Ustedes me dirán, pero ¿para qué la licenciada pone ml y pone si ya no utilizamos abreviaturas? Correcto, ya no se utiliza abreviatura, esto no va a ver usted. Va a ver de 1 ml con aguja, entonces las agujas de 1 ml de 1 ml, ¿sí? Vienen son agujas de 26 por 13 graduadas en unidades internacionales, ¿sí? Que estas son para administrar pequeñas cantidades de medicamentos, por ejemplo, vacunas o, por ejemplo, para administrar insulina. El 26 por 13 son, en la aguja usted ha mirado un orificio por donde sale el medicamento, ¿sí? Esa es aguja de 26. ¿Sí? De 1 ml es el cuerpo que viene de la jeringa, viene medido en 1 ml, graduado. Y 26 es el grosor por donde sale el medicamento. Vienen jeringuillas también de 2 ml con agujas de 22 por 32. Esta es para administración de medicamentos y M es intramusculares. Pero usted va a encontrar escrito toda la palabra intramusculares, ¿sí? En pacientes adultos, 23 por 32 para la administración de medicamentos a pacientes pediátricos. Estas de 2 ml también son para administrar pequeñas cantidades de medicamento que podemos utilizar la de 1 ml, y la de 12 ml podemos utilizar para la administración de medicamentos, ya sea en región del abdomen, ¿sí? A nivel del ombligo o en la base del deltoides en los brazos. Las jeringuillas de 3 también, de 2, de 3 ml también, ahí no está aquí, ¿no? Las jeringuillas de 5 y de 10 ml, ¿sí? Son con agujas, estas jeringuillas son jeringuillas grandes, 10 ml, que se utilizan para administrar medicamento tanto intramuscular como intravenoso. Y estas de 5 y 10 ml se utilizan para región del glúteo, donde hay un músculo grande y se puede administrar cantidades, volúmenes grandes de medicamento. Jeringuillas, si voy a administrar medicamentos de 5 ml, no puedo utilizar la base del deltoides, la región del deltoides, tampoco a nivel del abdomen, no puedo utilizar porque son cantidades grandes y esos músculos son pequeños. En cambio, en los músculos del glúteo son músculos grandes que tranquilamente yo puedo administrar esta cantidad de medicamento. Administración de medicamentos. Entonces, ¿cuántas jeringuillas ustedes conocen?
seis tipos, o sea, seis que llevan seis volúmenes. Jeringuillas, ¿de cuáles han visto ustedes? La de insulina. Sí, muy bien. La de 2 ml. La de 2 ml. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La de 2 ml, 3 ml, 5 ml y 10 ml. Ya. Entonces, esas yo tengo que ver que las voy a utilizar de acuerdo a la cantidad del medicamento que voy a administrar, ¿sí? Administración de medicamentos por vía parenteral. Se dividen según el tipo de administración. Tenemos intradérmica, ¿sí? Tenemos subcutánea, tenemos intramuscular y tenemos intravenosa. Esa es la administración de medicamentos por vía parenteral. Entonces, vía parenteral, pero me dicen vía parenteral, pero tiene que decirme, necesita intradérmica, subcutánea, intramuscular o intravenosa. Cada una tiene un sitio de inyección, como les dije, y un objetivo de aplicación, como se muestra en el cuadrito que les voy a indicar. Ahí no está el cuadrito, es este, ¿no? Estas jeringuillas. Y el cuadro está más adelante. Vamos, administración de medicamentos por vía intradérmica. ¿Ya? Aquí está intradérmica. ¿Ustedes ven? Es la aplicación de agentes químicos o biológicos dentro de la dermis, por debajito de la piel. ¿Ya? La primer capa que ustedes ven es la epidermis y luego sigue la dermis. ¿Sí? Ahí es donde se inyecta, debajo de la piel se inyecta el medicamento. Siempre son dosis pequeñas de medicamento. Ventajas de esta administración de medicamentos. Es lenta, es una ventaja cuando se realiza pruebas de alergia, ¿sí? Desventajas, la cantidad de solución a administrar es muy pequeña y rompe la barrera protectora de la piel. O sea, de ley, tiene que administrarse. ¿Cuál es el objetivo? Lograr una absorción más lenta en la piel que en el tejido celular subcutáneo. Se utiliza con fines de diagnóstico, como en el caso de que se quiere ver qué tipo de germen está causando la alergia. Investigaciones de insensibilidad, aplicación de alergenos y aplicación de vacunas para las alergias, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Por vía intradérmica solo se administran pequeñas cantidades de solución, no mayor a un ml. Si voy a utilizar la vía intradérmica, el medicamento no debe ser superior a un ml, no, tengo que utilizar otra vía. Equipo y materiales que voy a utilizar, bandeja o charola para llevar los medicamentos, tarjeta de registro de medicamentos, jeringuillas de 1 ml graduadas en unidades internacionales, solución antiséptica o sachet para la desinfección del área, gasas estériles 5x5 o torunda, ¿sí? Gasas, guantes estériles, es recomendable utilizarlos, sin embargo, se suscriben a las normas de la institución. Lo que quiere decir aquí que vamos a utilizar guantes estériles si es que el paciente amerita o el procedimiento que voy a hacer. Entonces, voy a utilizar guantes. O puedo utilizar guantes de manejo o simplemente lavado, una higienización de manos bien lavadas, ¿no? O fricción con alcohol al 70%. ¿Cuál es la técnica? Por favor, si me lee alguien de los chicos. Técnica. Al equipo o carro de medicamentos, medicamento ya preparado. Al paciente, verificar el número de cama o cuarto, identificación del paciente y la tarjeta del medicamento, llamar al paciente por su nombre.
Dos, explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento. Tres, lavarse las manos antes de preparar el medicamento. Se recomienda utilizar un desinfectante especial para las manos de amplio espectro antimicrobiano de acción rápida y prolongada. Cuatro, seleccionar el sitio de inyección, parte interna del brazo, cara anterior del borde extremo, externo del tercio superior antebrazo, alternando los puntos de inyección. Cuando se administran inyecciones múltiples, cuidando que en el área no exista lesión o datos de infección o cambios de coloración de la piel. Cinco, calzarse los guantes según las normas de la institución. Tenerla en cuenta como una de las precauciones universales. 6. Realizar la asepsia del área seleccionada, aproximada de 5 centímetros alrededor de la punción, utilizando las reglas básicas de asepsia con un antiséptico. Se recomienda el 10% de amplio espectro antimicrobiano. 7. Retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla. 8. Colocar el brazo del paciente en una superficie para que sirva de apoyo y facilite la técnica. Con el dedo índice y pulgar, estirar en forma suave la piel para mantenerla tensa y facilite la introducción de la aguja. 9. Introducir la aguja casi paralela al antebrazo en un ángulo de 10 a 15 grados con el bisel hacia arriba, no aspirar. 10. Inyectar lentamente el medicamento y observar la formación de una pequeña pápula y decoloramiento del sitio. Con esta reacción en la piel se comprueba que el medicamento fue aplicado en la dermis. 11. Extraer la aguja con cuidado, no dar masaje, ya que puede dispersar el medicamento. 12. Colocar al paciente en posición cómoda. 13. Desechar la jeringa de un recipiente especial para material punzocortante. 14. Registrar el medicamento y mencionar el sitio donde se administró. ¿Qué entendió el compañero? ¿Quién está por aquí? Freddy. ¿Qué entendió? ¿Cómo se podría explicar usted la técnica? Que se debe poner en una posición correcta, en una inclinación de 10 a 15 grados, no dar masajes y retirar la jeringa, o sea, la aguja cuidadosamente y depositar en un recipiente corto punzante. Ya, muy bien. Ya en un ángulo y dice que no hay que aspirar. ¿Qué tipo de jeringuilla utiliza? ¿Qué tipo de jeringuilla utilizamos? 26x3. Sí, de 1 ml, de 5 o de 10 ml. De 5. Compañeros. De 1 ml. De 1 ml. De 1 ml, sí. Exacto, correcto. La jeringuilla que utilizamos es jeringuilla de 1 ml. Esa jeringuilla de 1 ml, ¿para qué nos sirve? Para administrar cantidades pequeñas, no mayores a 1 ml, ¿ya? ¿Qué nos falta? ¿Qué más nos falta en la técnica?
Monse Ledesma, ¿qué más me puede acotar en la técnica? ¿Qué más puede decirme? Lo que dijo el compañero. Tras experimentos al paciente, verificar el número de cama o cuarto e identificar al paciente, llamarlo por su nombre. También podemos explicar al paciente el objetivo al administrar el medicamento. Ahí hay que desinfectarnos o lavarnos bien las manos antes de preparar el medicamento, y para esto se debe utilizar un desinfectante que sea específicamente para manos y de amplio espectro antimicrobacteriano. Ya listo. Muy bien. ¿Qué más me pueden ampliar los demás compañeros que están allí? ¿Cuántos centímetros debo hacer la limpieza? ¿La desinfección del área? 5 centímetros a la redonda. El sitio donde voy a administrar el medicamento debe estar una piel intacta, o puedo inyectar en una piel que esté con presencia de granos, eczema, esté enrojecida, haya cicatrices. ¿Puedo hacerlo o la piel tiene que estar íntegra? Tiene que estar íntegra. Ya, muy bien. ¿Qué equipo yo voy a necesitar para la administración de medicamentos por vía intradérmica? ¿Qué voy a necesitar? Una bandeja. Ya listo, una bandeja. Tarjeta de registro de medicamentos. Cardex o tarjeta de registro de medicamentos. La jeringa de 1 ml. Jeringuillas de 1 ml. La jeringa de 1 ml. Solución antiséptica. Gasas estériles de 5x5 o torundas. Eso, torundas bien secas y que le coloco el spray, o sachet que vienen ya con alcohol, ¿cierto? Para desinfección de la piel. Sí. Ya, entonces, la persona que le toca de explicar el procedimiento de administración por vía intradérmica, lo va a hacer, ¿sí? Va a decir, bueno, esto va a ser en la piel de una muñeca, o puede hacer en un pedazo de carne, o en una fruta, o en lo que sea, va a indicar. Y conseguirá, obviamente, la jeringuilla de 1 ml, ¿ya? Bueno, los 10 correctos, usted ya sabe que tiene que aplicar los 10 correctos en cada vez que vaya a administrar medicamentos. ¿De acuerdo? Administración de medicamentos por vía subcutánea. Por vía subcutánea, por favor, léame. Es la introducción. Espérame, digo, Anabel Almachi. Anabel Almachi. A la 1, a las 2, a las 3. Anabel Almachi. Bueno, entonces, vamos por la administración de medicamentos por vía subcutánea. Si ustedes miran esta imagen, está la primer capa que ustedes se ven en la piel, en la de epidermis. Luego sigue la dermis, epidermis. Aquí tenemos la dermis y aquí, en la grasita, es el tejido celular subcutáneo, es donde va a administrarse esta medicación.
¿Cuáles son las ventajas? El efecto es más rápido que por vía oral, ¿sí? Desventajas son pequeñas cantidades de solución que usted puede administrar por esta vía, 1 o 2 ml. Es más lenta que la administración por vía intramuscular. Principio, el efecto de la medicación subcutánea se absorbe rápidamente. No se escucha, dice. Dice, no se escucha. Le dicen, no se escucha. Ay, ¿qué dice? Ya listo, entonces repetimos. Bueno, le decía a la compañera Almachi que por favor me lea. Es la introducción de un medicamento. Espere, ya. Ahí está. ¿Qué dice? Es la introducción de un medicamento, sustancia biológica o química en el tejido subcutáneo. Ya, entonces, aquí tenemos las partes de la piel. Aquí tenemos la epidermis, que es la que ustedes se tocan. De ahí sigue la dermis, de ahí sigue el tejido celular subcutáneo, músculo y hueso. Entonces, estas son las capas de la piel. Dice que este medicamento va directamente al tejido celular subcutáneo. Siga, por favor, compañera. Desventaja. Tiene un efecto más rápido que la administración por vía oral. Desventaja. Técnicamente se puede administrar pequeñas cantidades de solución. Es más lenta que la absorción de la administración intramuscular. Ya, entonces, esta dice que este medicamento por vía subcutánea también se utiliza cuando necesitamos introducir pequeñas cantidades de medicamento. ¿Sí? ¿Cuál es el principio? Que este medicamento se absorbe rápidamente y que inicia el efecto, la acción a calmar el dolor o para lo que sea a los 30 minutos. 30 minutos después de haber administrado el medicamento. Héctor Solís, por favor, léame el equipo que necesito para administración de medicamentos por vía subcutánea. Estamos, aquí está. Bueno, material. Buenas noches, dicen. Sí. Ya. Material y equipo. Bandeja o charola para medicamentos. Tarjeta de registro del medicamento. Jeringa de 1 ml graduada en la unidad internacional. Solución antiséptica. Gasas estériles de 5x5 o torunda. Gasas estériles. Es recomendable utilizarlo, sin embargo, se circunscribe a las normas de la institución. Ya, es lo mismo. El material y equipo es lo mismo que vamos a utilizar para administración de medicamentos intradérmica. ¿Sí? Son con jeringuillas, con medicamentos medicamentos en dosis pequeñas prescritos. ¿Qué dice la técnica? 1. Trasladar al equipo a la unidad del paciente y verificar el número de cama o cuarto. Checar la identificación del paciente y la tarjeta del medicamento. Llamar al paciente por su nombre. 2. Explicar al paciente, proporcionar un ambiente de privacidad. 3. Lavar las manos antes de preparar el medicamento. Se recomienda utilizar un desinfectante especial para las manos de amplio espectro. Antimicrobiano de acción rápida y prolongada.
Ya, entonces no hay mucho cambio en la administración, en la técnica, ¿no? Todos necesitamos utilizar la técnica, una técnica aséptica y la desinfección del área donde vamos a seleccionar. ¿Siga? Ya, seleccionamos. Como es un músculo pequeño, podemos también utilizar la parte externa del brazo o la cara anterior del muslo. Tejido subcutáneo del abdomen. Y si vamos a utilizar dosis seguidas, puede ser de insulina o de heparina o medicamento para las alergias, vamos a hacerlo rotando los puntos de inyección. ¿Sí? Cuando son múltiples. Verificar que en estos sitios donde usted va a administrar el medicamento no haya lesión, no esté la zona equimótica o morada, no haya signos de infección o cambios de coloración de la piel. Si usted va a administrar cualquier medicamento por la vía que sea intradérmica, subcutánea, intramuscular, usted debe verificar que la zona donde va a estar, donde va a administrar el medicamento esté completamente sana, ¿sí? Si en el un brazo presenta eso, entonces usted tiene que seleccionar el otro brazo. Colocar al paciente en la posición correcta de acuerdo a la selección del sitio donde usted va a inyectar. Puede ser, si el paciente le va a colocar en el brazo, va a colocar una vacuna o va a inyectarle, puede ponerlo al paciente sentado, ¿sí? O puede el paciente también estar acostado. Usted vea la posición que mejor se acomoda para el paciente y para usted. Igual, si la norma dice que usted utilice guantes para administrar el medicamento, utilícelos. O si es que el paciente, usted ve que el paciente tiene alguna infección, una enfermedad infectocontagiosa, entonces debe utilizar guantes. Tener en cuenta, dice, las precauciones universales. Realizar la asepsia del sitio donde usted va a inyectar, retirar el protector, no contaminar, formar un pliegue con el dedo pulgar y con el índice. Esta maniobra asegura la introducción del medicamento en tejido celular subcutáneo. Bueno, entonces lo que hacemos es con el dedo índice y pulgar, esto es un pliegue. Entonces, jalamos un pliegue, jalamos la piel para que se desprenda del músculo y quede el tejido celular subcutáneo. ¿Sí me miran? No, Lisa. A ver. Entonces, yo aquí tengo mi piel, ¿sí? Supongamos que es el abdomen, esta parte, y yo con el dedo índice y pulgar halo la piel, ¿sí? Para que usted separe el músculo y separa del músculo el tejido celular subcutáneo. Y ahí es donde usted va a inyectar. Entonces aquí dice, pliegue con el dedo, con el pulgar e índice, esta maniobra al hacer el pliegue, usted separa el tejido celular del músculo y en un ángulo de 45, usted curviadito, usted inyecta. Especialmente esta técnica se utiliza cuando los pacientes son muy delgados. Pero si usted tiene un paciente que es gordito, no hay problema. Le administro la medicación en un ángulo de 90 grados. Sujetar la jeringa con el dedo índice y pulgar, mano derecha. Introducir la aguja en un ángulo de 45. Una vez introducida, dejar de formar el pliegue, si es que hace pliegue.
Aspirar la jeringa con el fin de detectar si se puncionó algún vaso sanguíneo. En caso de que usted aspira el medicamento, ve que se ha roto un vaso, porque aspira y sale sangre, quiere decir que ha roto un vaso, usted tiene que sacar la aguja nuevamente y utilizar otra área. Puede hacerlo en el mismo músculo de donde está inyectando o si no, al otro lado, ¿sí? Y cambiar de aguja. Usted cambia de aguja y vuelve a hacer el procedimiento. Retirar la aguja y presionar en el sitio de la inyección con la torunda suavecito usted e introduce. En el momento que estoy administrando el medicamento, yo voy introduciendo el medicamento lentamente, lentamente. Con eso me da la oportunidad del paciente, la persona que sí es alérgica o tiene alguna reacción. Entonces tengo chance de retirar el medicamento y dejar de colocar. No voy a colocar el medicamento, inyecto y presiono el émbolo y de una que se vaya el medicamento. No, tengo que hacerlo suavemente. Colocar en una posición cómoda como para todo procedimiento. Desechar la jeringa en recipiente especial de material cortopunzante. Registrar el medicamento y mencionar el sitio donde se inyectó y en el reporte usted va a colocar si hubo alguna reacción, si le inyectó todo el medicamento, todo lo que haya presentado a la hora de administrar el medicamento. A ver, vamos por aquí, si alguien... Monse Ledesma, cuénteme, ¿qué entendió sobre la administración de medicamentos por vía subcutánea? Ya, dicen que hay que, al igual que el anterior, hay que seguir una serie de pasos para poder administrar el medicamento subcutáneo, en el tejido subcutáneo. Las ventajas, entendí que tienen un efecto más rápido que en la administración por vía oral. Y las desventajas es que únicamente se puede administrar en cantidades pequeñas y es más lenta la absorción en la administración intramuscular. Ya. ¿A qué ángulo va la aguja? A ángulo de 45 grados en caso de ser pacientes que son delgados. Ya. Y en un ángulo de 90, si es que el paciente es gordito, ¿sí? Sí. Ya, ¿qué más me puede decir? También... ¿Cuáles son las partes de la piel? La epidermis. Capa, ¿cómo se llama? Epidermis, dermis... y tejido celular subcutáneo, el músculo. Y músculo, ¿no es cierto? Entonces, el medicamento que se administra, ¿a qué vía va? Si utilizamos la vía subcutánea, ¿a dónde iría? Intramuscular. Ya, no, pues a vía intramuscular. ¿Quién le ayuda? Al tejido celular, Licen. Estamos hablando a nivel subcutáneo. Entonces va al tejido celular, subcutáneo, claro. Va a tejido celular subcutáneo. Según tú, lo que analizamos, ¿qué precauciones tú tendrías en cuenta al administrar una medicación por vía subcutánea? Las precauciones serían
no sé, realizar correctamente lo que es la limpieza y para la correcta administración y que no haya... desinfección del área, ¿no es cierto? Desinfección del área donde tú vas a administrar el medicamento. Sí. Ya. ¿Cuál otra precaución? Seguir las normas de la institución en el caso de que haya que utilizar guantes o tener en cuenta las precauciones universales con el que nos mencionaba. Ya. A ver si alguien le ayuda allí. Pregunto. ¿Qué más tendríamos en cuenta como precauciones? Hay bastantes precauciones. Aspirar, no sé, la clínica antes de la colocación para ver si no se hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Perfecto, ¿sí? Y si hubiese la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿qué tendría que seguir yo así? ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que volver a preparar el medicamento, cambiar la aguja de la jeringa y otra vez iniciar el procedimiento. Perfecto, muy bien. ¿Estamos hasta allí, chicos? Sí, Lisa. Entonces ya vamos hablando de otra vía de administración y vamos a administración de vía de administración de medicamentos por vía intramuscular. ¿Sí? Es una vía muy usada, ¿sí? Pero que hay que tener algún cuidado. Más bien, mucho cuidado, diría yo, ¿no? MC, ¿quién es? Michelle Chulco. Por favor, lea. Administración de vía. Ya. La administración de medicamentos por vía intramuscular consiste en la administración sobre un músculo estriado. Al estar este muy vascularizado, hace que el fármaco se absorba con rapidez, pudiéndose administrar mayor volumen que por vía subcutánea. Es útil en pacientes inconscientes o cuando no se tolera la vía oral. Los lugares más habituales de inyección son la región glútea y deltoidea. En niños del vasto extremo. La técnica de punción debe ser aséptica externa. La técnica de punción debe ser aséptica. El material empleado estéril y es necesario limpiar la piel previamente a la inyección. El pinchazo debe efectuarse en el ángulo de 90 grados respecto al músculo y puede darse antes de la inyección. Unos golpecitos al dorso de la mano para relajar el músculo y notar menos el momento de introducción de la aguja. A ver, entonces, ¿qué me dirías de la introducción? ¿A dónde va este medicamento? Si yo administro este medicamento, ¿a dónde iría? ¿A dermis? ¿A epidermis? ¿A tejido celular subcutáneo o a músculo? Al músculo. Perfecto. ¿Qué tipo de jeringuilla puedo utilizar para administrar este medicamento? De 5 mililitros. 5 mililitros, 5 ml o de 10 ml. Bueno, las jeringuillas de 3 ml también puedo utilizar, ¿no? Pero en este músculo yo necesito, como es un músculo grande, puedo utilizar este tipo de jeringuillas. Entonces dice que en los adultos yo puedo utilizar la región glútea o también la deltoidea, ¿sí? Puedo utilizar, pero la deltoidea la voy a utilizar cuando son 2 ml, cuando son 3 ml, no más. Pero si son 5 ml... Usted, y si usted ve que voy a administrar un medicamento por vía intramuscular en el músculo del deltoides, veo que es un músculo pequeño, el paciente está delgado,
Mejor yo me inclino por utilizar la región glútea, que es un músculo más grande, ¿sí? Y en los niños pequeñitos, en los niños puede utilizar el vasto externo. ¿El vasto externo dónde queda? ¿Dónde queda este músculo? ¿Se acuerdan? En el muslo, ¿no es cierto? Vasto externo. La técnica debe ser como en todo, tiene que ser aséptica. Si usted no se desinfectó, no se lavó las manos, pues por favor hágalo, ¿ya? Si por hacerlo rápido se le contaminó la aguja, pues cámbiela, ¿sí? No administre con esa jeringuilla porque le va a hacer un daño al paciente. Cámbiala. No importa, se contaminó, tengo que cambiarla. Y dice que a la hora de administrar el medicamento, al pinchar la piel del paciente, tiene que hacer en un ángulo de 90 grados. ¿Por qué en un ángulo de 90 grados, chicos? Sí, ¿para que vaya a dónde? Si va la aguja recta, ¿a dónde iría? Al músculo. Perfecto, exacto. Si yo administro en un ángulo de 90, tiene que ir al músculo, ¿sí? Ahí tiene que ir, en el músculo, en un ángulo de 90, va al músculo, ¿sí? Si yo utilizo una aguja más pequeña, ¿sí? De 23, esa va a ir a tejido, a epidermis o a dermis, y no va a llegar a tejido celular al músculo, que es donde tiene que ir el medicamento para que se haga efecto, ¿sí? Haga efecto en tiempo más corto. ¿Cuáles son los objetivos? Administrar un fármaco en tejido muscular. Obtener una absorción rápida y completa del medicamento. Bandeja, jeringas estériles, aguja intramuscular de tamaño adecuado, el fármaco, toda de algodón con solución antiséptica y guantes descartables. ¿Qué más necesitaríamos aquí de insumos, chicos? La tarjeta de registro. Exacto, la tarjeta de registro del CARDEX o la tarjeta de administración de medicamento. Vamos, aquí ustedes van a ver las partes de la jeringa, ¿sí? Esta es una jeringa de 3 ml, mire. Viene graduada, tiene un apoyo, el émbolo, ¿sí? Tiene un pivote o cono para asegurar la aguja, tiene un pistón de hule, que sirve para aspirar el medicamento y para que el medicamento no se riegue en el momento de que absorbe. Tiene un tubo o cilindro, tiene la aguja y tiene el capuchón o el protector. Entonces, estas son las partes de la jeringa. Aquí tenemos una imagen de vía de administración de medicamentos para que usted vea muy bien. Intramuscular va a músculo y va en un ángulo de 90 grados para que vaya y llegue a músculo. En músculo es donde va a hacer la absorción del medicamento. Tenemos la vía subcutánea que va a la grasita, al tejido celular subcutáneo, y va en un ángulo de 45 grados subcutáneo.
va a un ángulo de 45 o curviadito, como yo le diría a los pacientes. Vía intravenosa va en un ángulo de 25 grados, va a la vena. Intravenosa va directo a la vena. Vía intradérmica va a la dermis, ¿sí? Y va en un ángulo de 10 a 15, ¿ya? Entonces, estas son las vías por donde se administran los medicamentos y la acción que nosotros necesitamos efectuar en ese paciente y la administración de medicamentos en la que el médico prescribió. No estoy haciendo yo, no estoy prescribiendo yo, no digo, ay, voy a colocar intramuscular porque yo quiero, sino que el médico es quien dice por qué vía necesita que se administre el medicamento, ¿ya? Entonces, hay que administrar por la vía que el médico recomienda, pero también es importante leer el prospecto del medicamento o el envase del medicamento para saber cuál es su vía, o me puede dar opciones. Aquí tenemos la inyección por vía intramuscular, ¿sí? El glúteo se divide en cuatro partes, ¿sí ven? Una, dos, tres y cuatro partes. En el cuarto cuadrante superior externo es donde yo voy a realizar la administración de medicamentos por vía intramuscular, ¿sí? Y aquí ven ustedes el nervio ciático. ¿Sí ven? Este es el nervio ciático que está inervando toda esta área por aquí y por aquí. Este nervio ciático nace en la cuarta y quinta lumbar, ¿sí? Y viene irradiando toda esta zona, este nervio. Yo no puedo tocar este nervio en el momento de administrar el medicamento, ¿sí? Porque si yo administro, perforo este músculo, le dejo paralizada la pierna. Y esa paralización es de por vida, lo que quiere decir que el paciente se queda con la pierna sin poder moverla. O sea, se queda ahí la pierna, no la va a poder doblar, nada. Entonces, por eso es que yo tengo que, cuando voy a administrar el medicamento, tener mucho cuidado en administrar el medicamento, ¿sí? Para no lesionar ese nervio y causar un daño en el paciente. Imagínense que yo vaya con mis dos piernitas y luego no pueda mover la otra. Entonces, acostar bien al paciente, explicar bien al paciente y realizar las medidas pertinentes para poder administrar el medicamento adecuadamente. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Katy, Andy, por favor, lea la técnica. Técnica. Aplicar el procedimiento de administración segura de medicamentos. Realizar higiene de manos, preparar el fármaco, usar técnica aséptica, tomar jeringa y retirar el caucho de la aguja, cargar agua deshilatada o suero. Deshilada. Deshilada. O suero. Deshilada. Deshilada. Destilada. Destilada. Ya. Introducir en la vía del fármaco. Rotar el mismo. Lea bien. Introducir en el vial del fármaco.
rotar el mismo para homogenizar el fármaco. Si es una ampolla, apoyarla en una torunda seca para realizar la apertura. Evita que si la ampolla se rompe, leccione al operador. Cargar la medicación y administrarla en la dosis indicada. Verificar que queden burbujas y de aire. Retirar la aguja y colocar otra para la administración de la medicación. Con marcador indelible, escribir el cuerpo de la jeringa, el nombre del fármaco. Colocar la jeringa dentro del empaque original y dejar en bandeja. Colocar en la bandeja dos torundas vendidas en alcohol al 70% y la tarjeta de la indicación. Indelible es un marcador que no se pueda borrar, ¿ya? Ya. Realizar higiene de manos. Llevar la bandeja a la unidad del paciente. Presentarse al paciente con nombre, apellido y cargo. Identificar al paciente y explicar el procedimiento a realizar. Colocar al paciente en posición cúbito lateral. Mantener la privacidad del paciente y realizar cama. Colocarse guantes. Localizar la zona a funcionar ángulo interior al cuadrante superior externo del glúteo. Palpar y observar el área en busca de zonas dolorosas e induras. Realizar asfixia de la piel con torundas vendidas en alcohol al 70% con movimiento circular. Firme dentro hacia afuera. 5 centímetros aproximadamente de diámetro. Dejar actuar durante 30 segundos. Distraer la atención del paciente e introducir la aguja en un plano perpendicular en el ángulo de 90 grados a la piel con movimiento rápido y firme, no brusco. Aspirar suavemente y no refluye sangre. Comenzar a inyectar lentamente el fármaco. Sí. Refluye sangre, aspirar un poco la aguja, cambiar el plano y aspirar nuevamente. Retirar la aguja cuando termine de pasar el fármaco con movimientos rápidos. Presionar con una torunda el alcohol embebida con alcohol al 70% la zona de inyección. Suavemente realice movimientos rotativos durante unos segundos. Destapar la jeringa con la aguja en el recipiente del material cortopunzante. No espátula de la aguja. No encapsular la aguja. No colocar el protector a la aguja. No, ya no se utiliza esa técnica. Lo descarta directamente en el contenedor de cortopunzantes. Descartar las torundas en recipiente con funda roja. Retirarse los guantes, dejar confortable al paciente, acondicionar el material y realizar higienización de manos. Entonces, son varios pasos que usted va a dar para la administración de medicamento, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya sabe, aplicar 10 correctos, preparar el medicamento,
verificar antes, durante y después, llevar el medicamento a la unidad del paciente y prosigo a inyectar. Para inyectar al paciente, de ley tiene que estar el paciente acostado. Yo les decía que jamás vayan a poner medicamento, ningún medicamento pongan si el paciente está de pies, por favor. Siempre el paciente tiene que estar sentado o tiene que estar acostado, porque eso me da seguridad de que si el paciente se me desmaya, yo puedo en la camilla o en la cama seguir trabajando con el paciente. Pero si el paciente se desmaya, voy a estar en líos porque tengo que buscar gente que me ayude para llevarlo o subirlo a la cama y pierdo minutos, que como ustedes saben, esos minutos son valiosos. Por eso no le hagan caso al paciente. El paciente dice, no, tome, inyécteme nomás parada. Así me han inyectado otras personas, pero otras personas. Yo no soy esas otras personas. Yo soy diferente y yo tengo que darle seguridad a usted, señora. Por lo tanto, usted va a estar en posición. ¿Qué posición es esta? ¿Boca abajo? De cúbito ventral. Eso, de cúbito ventral. Entonces, en esa posición es la que yo pongo al paciente para inyectarle. Los brazos deben estar cruzados, su cabeza a un lado, ¿sí? Y darle privacidad al paciente en el momento que voy a inyectar. Solo voy a descubrir la zona que voy a administrar el medicamento, ¿sí? No voy a descubrir toda la nalga para inyectarle, sino solo el área donde yo voy a inyectar. Desinfectar bien el área con una torunda de adentro hacia afuera, unos 5 centímetros y ahí está lista. Igual voy a ver que esa zona esté una piel intacta, íntegra. Si hay granos, si hay zona roja, morada, cicatriz o algo, yo esa zona la descarto y coloco en otra zona, ¿sí? Si las dos zonas estuvieran así, yo tengo que buscar otra zona donde esté intacta, que podría utilizar yo el brazo a nivel del deltoides para administrar esa el medicamento. O también podría utilizar el vasto externo, el muslo. Pero la zona más utilizada es el músculo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está entendido? No, dice. Bueno, en el examen vamos a ver, ¿no? Los demás son los pasos que tenemos que hacer paso a paso. Los principios, mantener una técnica aséptica durante la preparación y administración del medicamento. Evitar administrar simultáneamente varios medicamentos, así que a menos que la compatibilidad sea conocida, ¿sí? Otra cosa, tampoco voy a administrar dos medicamentos mezclados, ¿sí? Por ejemplo, me envía el doctor a administrar diclofenac y complejo B, ¿sí? Jamás yo voy a mezclar estos dos medicamentos, ¿sí? No los va a mezclar. Primero porque se daña el medicamento y segundo porque usted si hace reacción al medicamento, usted no va a saber a cuál medicamento hizo reacción. Entonces, yo administro en una nalga, puedo administrar en un glúteo, ¿sí? Puedo administrar el diclofenac y en el otro glúteo puedo administrar el complejo B. Es verdad, usted dirá, ah, sí, es que como no es su glúteo, pero no me queda otra, o sea, tengo que hacer dos pinchazos en el paciente. Todo depende de su mano y cómo usted administra el medicamento para que no le cause dolor al paciente. Entonces, si voy a administrar un diclofenac, voy administrando lentamente. Converso con el paciente, le voy explicando para que él no sienta mucho el dolor. Cuando coloco complejo B, también tengo que irlo colocando lentamente, lentamente, para que el paciente no sienta mucho dolor,
¿sí? Respetar las condiciones de reconstitución, dilución del fármaco que indica el fabricante o el indicado por el servicio del, por el servicio y los protocolos que se manejen. Si el medicamento dice que se debe diluir con solución salina, pues lo diluyo con solución salina. O a veces el medicamento ya viene con el propio diluyente. El medicamento ya viene a conjunto, el medicamento en polvo y el diluyente. Entonces utilizo el diluyente que me viene para la reconstitución del medicamento. En caso de error en la administración del fármaco, avisar al licenciado de enfermería, médico tratante o el guardia guardia de seguridad, sino el guardia, el interno médico que está de guardia, ¿sí? Registrar en la historia clínica y hoja y en el registro de incidentes del servicio. Si es que hubo algún acontecimiento, usted coloca una nota, como las que hicimos, una nota para reportar esa novedad. Rotar las áreas de punción en tratamientos prolongados. Si es que hay tratamientos que tiene que administrar, por ejemplo, hay pacientes que tienen tuberculosis y no han tomado el tratamiento adecuadamente, entonces se hacen resistentes, lo que se llama multidrogo resistentes, y a ellos se les inyecta una ampolla de medicamento inyectable todos los días. Entonces, en ellos sí tenemos que rotar. Y otros medicamentos que sean por vía intramuscular, entonces yo tengo que rotar en una nalga o en un glúteo, luego en el otro glúteo y voy rotando. ¿Listo? Administración de medicamentos por vía intravenosa. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura? Es la introducción de una sustancia medicamentosa diferente directamente al torrente sanguíneo a través de la vena utilizando jeringa y aguja o por medio de venoclisis. Entonces, siga, objetivo. Objetivo, introducir dosis precisas de un medicamento al torrente circulatorio para lograr una absorción rápida. Ventajas, rápido efecto. Desventajas, la distribución del medicamento puede estar inhibido por problemas circulatorios. O sea, principios. Puede retardar el efecto por problemas circulatorios, ¿no? Porque pueden haber ateromas o en las venas puede haber ateromas, son como una placa de grasa que se hace. Bueno, eso sí, ¿se acuerdan que miramos en el torrente donde se formaban los ateromas y que impedían la circulación adecuada de la sangre? ¿Se acuerdan o no? Ya no se han de acordar, revisen. Placas que se formaban en las venas de estos pacientes, ¿sí? Que producen problemas circulatorios, mala circulación de la sangre. ¿Cuál es el principio? Principios. La venopunción es un procedimiento invasivo en el que la piel no constituye una barrera de protección contra el acceso de microorganismos patógenos. Ya, entonces dice la venopunción porque voy a hacer una punción en la vena. Como voy a hacer una punción, esa aguja se va a introducir en esa vena, ¿sí? Y si yo no tengo una buena asepsia, puedo llevar en un agente, un microbio o una bacteria al torrente sanguíneo,
¿sí? A través de esa vena. Por eso, eso es lo que se llama un tratamiento, o cuando se pincha, se coloca una inyección por cualquiera de los sitios, es un procedimiento invasivo, que quiere decir que puede ingresar una bacteria, un virus o un germen a este sitio, al organismo, a través de esa venopunción, ¿sí? Invasivo, que hay perforación, introducción, o sea, hay que perforar de ley la piel para administrar por cualquiera de estas vías el medicamento. Continúe, por favor. Sí, dicen. Continúe. Lea, por favor. ¿No se mira? Apague nomás el micrófono. Consideraciones especiales. No contaminar el equipo durante su preparación, antes, durante su aplicación. Leo de la aguja. Mucho cuidado. Usted no va a aplicar medicamentos sin prescripción médica, ¿sí? Van a su casita, que póngame este medicamento, que esto me lo vendieron en la farmacia, que esto me sirve para esto. No, así sea su familiar. No, no puede hacerlo. Únicamente dice aquí en extrema urgencia, ya que ya no haya y que se necesite, podría hacerlo. Pero si es que usted lo hace en un hospital y el médico, por la emergencia que se dio, no alcanzó a prescribirle, solo le dijo, por favor, necesito que me coloque este medicamento intravenoso, está ya en este momento, usted lo haría. Pero una vez que usted termina la emergencia, ya el paciente está tranquilo, todo está ya, usted con su historia clínica se traslada al médico y le dice, por favor, doctor, prescriba aquí el medicamento que se administró al paciente, ¿ya? Donde la zona vea usted que está hinchada, edema, que hay flebitis, inflamación, o que se encuentre infectada, usted no utilice esa área, ni esa vena. Evite la punción sobre terminaciones o trayectos nerviosos. No administre el medicamento de apariencia dudosa. Si la fecha de caducidad no está legible, que se pueda ver, nada. Que esté borrosa, sin etiqueta o cambio de color, usted no va a utilizar ese medicamento, no. No introducir aire al torrente circulatorio. Por eso es que cuando usted va a administrar la medicación, purga bien la jeringa, sacamos todo el aire y de ahí proseguimos a inyectar. No introducir rápidamente el medicamento, puede ocasionar un shock o un choque, ¿sí? Si usted lo administra, cuidadito. Cuando usted administra medicamento por vía intravenosa, usted va a tardar entre 10 a 15 y a 20 minutos administrando el medicamento. Si usted le administra rápido de una a la vena, puede ocasionar un paro en ese paciente o a su vez morirse. Entonces, usted si va a administrar medicamento intravenoso, como todo procedimiento, repito, tómese su tiempo, acueste al paciente y va lentamente administrándole el medicamento. No se olvide, por favor, vaya preguntándole al paciente cómo se siente, cómo está, siente algo extraño. Por favor, infórmeme. Voy conversando con el paciente.
preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento. Antes, ¿no es cierto? Antes de inyectar el medicamento, yo le voy a preguntar al paciente. ¿Usted de pronto no ha sentido alergias cuando le han administrado tal medicamento? ¿Sí? Y ya sabe. Bien, dice él, reporta, no inyecte, consulte nuevamente con la enfermera o con el médico e informe. Porque quizá el paciente se olvidó de decirle al médico, ¿de acuerdo? Equipo, jeringuillas de 5 y 10 ml, medicamento indicado, vamos a utilizar lo que llamamos ligadura o torniquete. Gasas chicas o torundas, solución antiséptica, guantes estériles, ámpula de solución inyectable, se recomienda diluir el medicamento para evitar flebitis. En el caso de que yo voy a administrar un medicamento por vía intravenosa, que es, por ejemplo, por decir el ketorolaco, ¿sí? Este medicamento, si me dicen que lo inyecte por vía intravenosa, es necesario diluir este medicamento. Este viene en líquido, viene un ml, ¿sí? Entonces, hay que diluirlo si yo lo voy a colocar a la vena, ¿sí? Para evitar flebitis, dice, para evitar que la vena se inflame y usted vea que la piel se torna de color rojo y al paciente le duele. Entonces, es preferible que se diluya el medicamento. Entonces, usted si no sabe, tiene que decir, doctor, al doctor no, sino a la enfermera que está y le puede decir a usted, si es que le permite, le dice, voy a diluir el medicamento o con qué diluye el medicamento. Las ampollas plásticas reducen el riesgo de causar ruptura de la ampolleta y cortaduras en los dedos de las enfermeras. Las ampolletas plásticas facilitan la preparación del medicamento y evitan riesgos innecesarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ampollas antes los medicamentos venían en vidrio. Ahorita están viniendo algunos medicamentos, no todos vienen en un recipiente, en una botella plástica. Entonces, esa nos impide que nos cortemos los dedos y de pronto, más que todo, los dedos cortarnos, ¿ya? A ver si me lee el procedimiento. ¿Quién me lee el procedimiento? Procedimiento 1. Trasladar el equipo o carro a la unidad del paciente y verificar el número de cama o cuarto. Checar la identificación del paciente y la tarjeta del medicamento. Llamar al paciente por su nombre. 2. Lavarse las manos antes de preparar el medicamento. Se recomienda utilizar un desinfectante especial para las manos de amplio espectro antimicrobiano, de acción rápida y prolongada. 3. Explicar al paciente el objetivo de administrar el medicamento, asimismo la sensación que va a presentar al administrar. Sensación de calor en el momento que entra el medicamento al torrente circulatorio. La explicación ayuda a disminuir la ansiedad del paciente. 4. Colocar al paciente de cúbito dorsal o sentado, apoyando el brazo sobre una superficie resistente, mesa o puente. Procedimiento 6. Seleccionar la vena que se va a punciar. Perdón, a puncionar. A. Generalmente se punciona en el brazo, vena cefálica o basílica. B. En la mano, venas superficiales del dorso y cara lateral. 7. Colocar la ligadura o torniquete a 10 centímetros arriba del sitio seleccionado para realizar la punción de la vena. 8. Colocar rápidamente los guantes estériles. 9. Realizar la asepsia del área aproximadamente de 10 centímetros alrededor de la punción, utilizando las reglas básicas de asepsia con un antiséptico. Se recomienda uno de amplio espectro antimicrobiano, de la familia de los productos clorados, hipoalergénico y que además permita visualizar la vena. 10. Tomar la jeringa con el medicamento previamente ya identificado y pulgarla, quitar las burbujas. Y no puedo leer más, Licen, no sé. Ya,
Entonces, aquí dice toma la jeringa con el medicamento previamente ya identificarla y purgarla. Necesitamos que cuando nosotros vamos a administrar el medicamento, hay que retirar todas las burbujas que están presentes o el aire que está presente en la aguja, ¿sí? Para evitar flebitis o para evitar que ese aire se vaya al torrente circulatorio. Entonces, no debemos introducir con aire. Aquí están, este fue el famoso dibujo que ustedes hicieron, ¿sí? Aquí tenemos la vena cefálica, tenemos la basílica o la cubital, ¿sí? Que va por aquí. Y la vena más usada, es la vena radial. Estas venas son de calibre grueso. Estas venas yo las dejo para lo último. Si un paciente viene chocado, ha tenido un trauma, ha perdido mucha sangre, está deshidratado, inconsciente, yo necesito utilizar estas venas, las venas cefálicas. Son venas de calibre grueso donde puedo canalizar la vena con un catón 16 o un 14 o un 16 para administrar cantidades de rápido, volúmenes rápidos de, qué sé yo, lactato, plasma, sangre o solución salina, lo que yo necesite. Entonces estas, en caso de emergencia, las utilizo. Pero si el paciente está hospitalizado, puedo tranquilamente utilizar una vena radial. Aquí también hay la arteria radial. La vena radial para introducir para pacientes que van a quedarse hospitalizados o para pacientes que van a pasar continuo con soluciones, ¿sí? O también puedo utilizar la vena cubital. Puede ser que la radial no se visualiza, pero puedo canalizar en la vena cubital. En estas venas puedo yo utilizar. Si es que ya no encontrase una vena, entonces podría optar por canalizar estas venas. Estas venas siempre las utilizo, las canalizo por encima de la articulación. Si aquí es la articulación de la mano, pues no voy a canalizar aquí. Tengo que utilizar más arriba para que el paciente pueda mover su mano, pueda comer, pueda bañarse, pueda continuar con sus necesidades. Seleccionamos la vena. Lo mismo, palpamos. Aquí está la técnica, cómo voy a hacer, ¿sí? Utilizo el torniquete, canalizo la vida, introduzco el catéter o el catrón. Y ahí quedamos, ¿ya? Pero esto ya lean ustedes, por favor, administración de fármacos en perfusión. ¿Cómo se va a hacer? Son en fármacos en cantidades pequeñas que voy administrando. Todo aquí quedamos en canalización de vía. ¿Cómo se hace? Cateterización de vía o canalización de vía, que lo vemos posteriormente. Entonces, hasta aquí ustedes estaría preguntas de examen, ¿ya? Y los procedimientos hasta ahí. Esto no alcanzamos a ver, esto se queda para la próxima. Entonces, para la próxima, el jueves tenemos la prueba y van a... la prueba nomás y continuamos. O estamos atrasaditos con los temas que tienen que exponer. Bueno, expondrán dos temas de los chicos que están pendientes y tenemos el examen. Va a ser teórico. El día jueves, el día martes es práctico. Tienen que preparar todos porque va a ser sorteo. Puede ser que le diga el 1, el 5, el 15, el 20 y usted tiene que exponer su tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Lisa. Una pregunta yo tengo, Lisa. A ver, dime. Dígame. Disculpe, Lisa, una consulta. Eso de lo que nos estaba dando el tema para la exposición y lo de la prueba que va a haber,
No estaba visible para todos. No sé si eso va a subir al grupo o ya le pasó al señor presidente para que nos pueda pasar información. Le voy a pasar. Ahorita le voy a pasar al señor presidente. Voy a modificar los temas porque los temas que no les voy a modificar, sino que les voy a colocar los temas que tenían los señores que expusieron. Entonces, esos temas ya le paso al señor presidente para que él les envíe a ustedes. Y ustedes cualquier cosa le preguntan a él para que él me transmita a mí y yo le envío la información, ¿de acuerdo? Gracias, Vicente. Ya, entonces... O sea, que este jueves tenemos el examen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, hasta ahorita tenemos el examen. Incluye desde el comienzo de lo que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Tienen que estudiar. Pueden ser 2, 3 preguntas de las anteriores y más. Vamos al segundo módulo y eso. Entonces, por favor, estudien y ya les mando para que empiecen a hacer el tema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, chicos, descansen. De igual manera, profe. Y hasta jueves.